conectando Vaca Muerta, el evento que tuve el lujo de acompañar en la conducción. Fue un evento que en realidad quiero que lo cuente él, y además vamos a tener también como invitado a Fernando Céspedes. A ver, les voy a dar la bienvenida. Lucas Albanesi, estás en línea, ¿verdad? No sé si está Hola, conectado. ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Muy Lucas? bien, mi nombre es Fernando Chepi, represento al grupo Pilar Rayén. Ah, no te estaba viendo, ahora ya te estoy viendo. ¿Ahora Sí, me sí. ves? Sí, Fernando Yepis, gerente comercial para Peugeot y Citroën de Piré Rayén, ¿puede ser? ¿Te lo dije bien? Exactamente, sí. Muy bien, y acá ya lo tenemos a Lucas Albanesi. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias por conectarse. Tenemos unos pocos minutos, pero la participación de Fernando es re importante porque ha sido el destinatario de este evento, gran evento que venís organizando desde Río Neuquén, Lucas, y que decinos los indicadores, o sea, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta tercera edición? Bueno, primero y principal la convocatoria, ¿no? Este año superamos la convocatoria de las primeras dos ediciones. El año pasado tuvimos 300 personas, este año 400, así que bueno, ya muy contentos por el resultado cuantitativo de este evento, pero no solamente por ese lado, sino realmente el resultado cualitativo del evento fue extremadamente satisfactorio porque las devoluciones que tuvimos fueron excelentes. Así que en ese sentido, muy, muy contentos con los resultados. Bueno, y para preguntar y realmente ver en primera persona qué se sintió y cómo le sirve a las pymes, lo tenemos a Fernando Yepis. No sé si vos querés presentarlo también, hacernos una intro, o directamente, Fernando, contanos de qué se trata tu empresa. Bueno, mirá, en principio nosotros lógicamente nos deben conocer, tenemos más de 60 años en la provincia de Neuquén y Río Negro y estamos en el rubro automotor. Representamos al grupo Stellantis con marcas como Jeep, Ram, Fiat, Peugeot y Citroën. Y para nosotros fue muy importante participar de este evento que yo personalmente no había podido asistir nunca y me encontré con un mundo diferente a lo que imaginaba porque la verdad que la metodología, cómo se llevó a cabo la dinámica del evento, superó ampliamente mis expectativas, inclusive la de colegas míos que fueron representando a cada una de las marcas que nosotros llevamos, ¿no? Pudimos intercomunicarnos con un montón de personas que estaban en rubros diferentes y lograr intercambiar no solo el dato, sino la posibilidad de saber a qué se dedicaba uno y el otro y en qué nos podía satisfacer la actividad de cada uno, la verdad que nos abrió la mente en muchas cuestiones comerciales que quizás estábamos al margen. Lucas, bueno, era uno de los objetivos cumplidísimo, el networking. Sí, principalmente el eje de este evento, ¿no? Es el networking, por ahí un poco lo novedoso y que asombra de este evento es eso, que el eje sea el networking, por ahí en muchos eventos el eje siempre es alguna temática de interés general, económica o de la industria, y siempre se dan esos marcos de networking como una cuestión más informal en coffee break o en el momento de las acreditaciones del evento, pero bueno, ya ahí depende de cada uno cómo salga a venderse y poder Claro. vincularse con dos o tres personas que uno pueda vincularse en esos minutos de espacio. Entonces dijimos, vimos que ahí había una necesidad insatisfecha, ¿no? En el empresariado local y dijimos, bueno, vamos a ese foco y generemos un espacio en el que se puedan vincular. Fernando, y bueno, una empresa que tiene, vos bien lo dijiste, 60 años, y Neuquén está trayendo muchas inversiones. Se está expandiendo muchísimo. ¿Cómo está impactando eso en el negocio de ustedes, de Pierre Bien, Rayen? nosotros en un rubro que de alguna manera marca un poco el ritmo de la economía, porque quieras o no, viste que muchas veces vemos las mediciones de patentamiento, de cuánto se vende en cada provincia, cuánto se vende a nivel país, el índice de patentamiento y de fabricación. Neuquén es una plaza que está como
muy por encima de la media país. Y para nosotros, si bien estamos en una etapa complicada con respecto a nivel personal de la familia o de la persona física que quiere adquirir un vehículo, las empresas no paran de crecer o no paran de generar quizás mayor trabajo, y es como donde ahí entramos nosotros. Tenemos una línea de vehículos utilitarios de pick-up mediana y utilitarios cerrados de mediano tamaño y grandes. Entonces, participamos mucho con entidades bancarias, con leasing, y son vehículos que antes solo se abocaban a pick-up, y ahora es como que entran en juego un montón de vehículos de los cuales representamos nosotros con las marcas que llevamos, ¿viste? Claro. Entonces, es como que lo vemos y lo palpamos. Estamos en el centro de la provincia donde realmente se mueve la economía, y estamos a nada, lógico, de Añelo, Chañar y demás, que es donde está el mayor auge de las empresas. Lucas, bueno, los indicadores, vos estuviste también siguiendo todo lo que fue el evento además de Conectando Vaca Muerta, por supuesto que lo organizaste, el de Vaca Muerta Insight, que hubo ahí algunos tips y algunos datos que fueron relevantes. No sé si querés compartir alguno. Bueno, en realidad lo importante de ese evento fue dar un poco de luz sobre los datos de producción, ¿no? Que estamos atravesando. Mes a mes estamos rompiendo récords de producción, de perforaciones, bueno, se están incorporando incluso en el mediano plazo set nuevos de fractura. Bueno, Tenaris, de hecho, es uno de ellos que justamente dentro del parque que estamos desarrollando, Río Neuquén, están justamente desarrollando esa actividad, ¿no? Tenaris siempre muy relacionado a los caños, digamos. En este caso, es justamente lo que están desarrollando en Río Neuquén, es el servicio de fractura Equal Tubing, y bueno, están pisando fuerte para instalar 200 personas fijas, más unas 100 itinerantes dentro del parque. Así que bueno, eso da cuenta de cómo viene la industria para los próximos meses, ¿no? Una empresa de ese calibre invirtiendo de la manera que están invirtiendo, da cuenta de cómo va a ser el termómetro para la industria en los próximos meses. Claro, sí, me imagino, Fernando, todos los pedidos que debes tener. ¿Y cómo está la cadena de provisión de vehículos? ¿Está fluyendo? ¿A ustedes Bien. llegan? ¿Están entregando en tiempo y forma? ¿Cómo es? Yo mañana Sí. llego y necesito una flota de cinco Trafics para algo. ¿Cómo Tenemos, están los tiempos? sí, cambió el escenario a lo que veníamos acostumbrado, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Cambió muchísimo el sistema de importación, no solo en Mercosur, sino de mercados como de Europa, México inclusive. La entrada de vehículos hoy es mucho más fluida en todos los canales. Nosotros manejamos convencional, plan de ahorro y venta directa. Hay vehículos que se adquieren directo de fábrica con un término y plazos de facturación y entrega de más o menos 30 días. Los que están en venta convencional, entrega inmediata, están físicos acá en Neuquén. Nosotros tenemos un amplio stock de vehículos de todas las marcas. Y por el canal de plan de ahorro, que muchas empresas suscriben a través de plan de ahorro, flotas por ahí para obtener mayor financiación, sin adquirir una financiación quizás bancaria, los planes están totalmente al día teniendo en cuenta los plazos que corresponden, ¿no? Un pedido de unidad debe estar en 50, 60 días, cuando en algún momento en la Argentina se hablaba de tiempos mayores a 6 meses, ¿sí? Entonces, hoy está siendo muy Claro. ágil y fluido la Bien, entrega de bien, vehículos. van bastante bien entonces. Sí. Y en relación a la compra y el patentamiento, porque bueno, algunas empresas dicen, bueno, compro en otra provincia, compro en Neuquén, ¿dónde compro? ¿Qué Mirá, beneficio podría tener si yo decido comprar en Neuquén los vehículos? tenemos primero que cambió el eje de mercado. Estamos acostumbrados a mercado de demanda, hoy es de oferta, y te aseguro que en valores estamos igual o por debajo de la oferta que puede ofrecer hoy la plaza, que es Buenos Aires, Córdoba. Estamos con valores muy competitivos, financiación
ya llegamos a los puntos de financiar a tasa cero, entonces la dinámica cambió y el público está percibiendo eso porque ya de hecho hay mayor consumo. Esto estoy hablando hace mes, mes y medio, donde está cambiando un poco el eje de consumo. Entonces, no tenemos el problema que en otras épocas existía de esa diferencia abismal de valores. Pilar Rayen Claro. tiene un peso muy fuerte para el grupo Stellantis y debido quizás a los cumplimientos de objetivos, por esto que te decía del movimiento que tiene en la provincia y los consumos, hace que estemos posicionados muy bien en valores y acordes también a la demanda que tenemos de empresas y de personas físicas. Y una última pregunta te quiero hacer, Fernando, en relación al leasing, que tanto se usa en Sí. otras partes del mundo. ¿Cómo estamos acá en la Argentina para usar este sistema? Mira, es una herramienta que hace muchos años atrás era como pensar en algo ilógico, como que no era apto porque todos somos idea de que tiene que ser nuestro y no de un banco. Y el leasing está muy instaurado hoy para las pequeñas y medianas y grandes empresas. Es algo fácil y ya muchas tienen ya los preacordados con valores muy grandes. Y es un trámite muy sencillo, que antes era engorroso, hoy es sencillo. Se trabaja mucho con los leasing de entidades, lo voy a mencionar, Banco Provincia del Neuquén, entidades de bancos privados también, y grandes empresas de Neuquén lo adquieren en varias unidades, ¿no? No están pensando en uno, sino en 6, 10, 12 unidades. Entonces, Claro, está un montón. muy, muy automatizado ese sistema, ¿no? Ya no es un tabú hablar de leasing. ¿Y cómo te contacta una empresa de la página web de Spire Rayén? ¿Cómo es la página Nosotros o el tenemos, contacto si que se puedan acceden a acercarse? nuestra página de Pilar Rayén, tenés acceso directo a cada una de las marcas, tenés contacto directo mediante un chat, te deriva directamente hacia un contact center o el vendedor directamente. Y tenemos en cada una de las marcas, existe responsable que atienden empresas o bien vendedores que están aptos para movilizar operaciones comerciales directas de fábrica o a través de leasing. Y los leasing directamente los podemos canalizar nosotros con factura pro forma en forma digital con los bancos y hacemos directamente la contratación de ese leasing a través de la empresa. Somos intermediarios, ¿no? No es que le Claro. administramos los papeles, hacemos el contacto directo y en el medio hacemos nosotros la entrega del vehículo y todo lo que sería documentación y demás lo cierran con la entidad bancaria. Claro, bueno, lo facilitan todo. Muchísimas Sí. gracias, Fernando. Bueno, Lucas, ¿ya estás pensando en Sinar 2025? Sí, obviamente este evento vino para quedarse, así que bueno, conectando a Comerta Cuarta Edición 2025 va a ser, vamos a ver dónde lo hacemos, si lo hacemos, Ah, en qué nave lo hacemos, en la porque... misma nave de 1.800 metros cuadrados que estaba repleta este año o en una nueva. Bueno, el universo Veremos. proveerá. Hay muchas nuevas empresas instalándose en Río Neuquén, así que tal vez sea anfitrión otra empresa en este año. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Les deseo mucho éxito y gracias por conectarse en Conexión Parques. Bueno, Gracias, gracias a María. vos, Lía. Hasta Muchas luego. gracias. Ya los escucharon, estaba hablando con Lucas Albanesi, director comercial de Río Neuquén Distrito Industrial, y Fernando Yepes de Pire Rayen.